Castellano Pozzi nos ha recibido con los brazos abiertos. Ya sabíamos de que iba a ser así porque conocimos al director de la banda de acá. No he tenido la oportunidad de verlo al intendente, pero ya con el solo hecho de conocerlo al Pini, como lo conocen todos acá, ya nos damos cuenta cómo nos iban a recibir. La verdad es que nos han atendido muy bien, han sido muy cálidos, han sido muy amables. La gente, la verdad, como si fuéramos de acá. O sea, todos los encuentros musicales que se hacen son muy enriquecedores. No nos encontramos siempre con la misma gente. O sea, en los lugares en donde hemos estado hay distintos niveles de aprendizaje, distintas didácticas que cada grupo, cada banda de cada lugar tiene. Cada director lo maneja de una forma diferente. Entonces nosotros, bueno, venimos acá como a tratar de aportar algo y a nutrirnos de estos espacios que, la verdad, que los que tienen ustedes acá en esta zona de Córdoba son un montón, así que por eso muy feliz. A mí me gusta mucho la parte de la formación, o sea, arrancar con la formación del músico. Creo que siempre lo digo, en las escuelas primarias debería haber más horas de música, en las escuelas secundarias debería haber más horas de música. Lo que tenemos nosotros acá, lo que tienen ustedes acá, mejor dicho, es un espacio realmente impresionante, de una grandeza muy, muy especial, ¿no? Acá uno aprende a tener como que, los músicos aprenden a tener como ubicarse, cómo sentarse, cómo tratar el instrumento, cómo cuidarlo, cómo limpiarlo, y aprenden respeto, aprenden valores, aprenden un montón de cosas que están ligadas justamente a esto de la formación orquestal. Entonces, este espacio que tienen ustedes vale oro, pero no por lo material, no por lo que se puede tocar, lo tangible. Vale oro por el espacio propiamente dicho, ¿no? O sea, lo que han creado. Hay algo que es importante. El vínculo que tienen las instituciones políticas, o llámense municipio, no sé, gobernadores, presidentes, lo que fuera, siempre es importante para que estos lugares se puedan desarrollar. ¿Por qué? Y porque necesitamos el apoyo institucional, siempre. Eso por un lado. Por el otro lado, las escuelas. Las escuelas tienen que estar presentes en cada momento que aparecen estas personas como el Pini, que quiere desarrollar esto, enseñar la música a los chicos, crear. Es muy importante. Y por el otro lado, el compromiso de la familia. La familia es muy importante en todo esto. Entonces, ahí tenés tres patas de la mesa que son fundamentales para que esto se cree, para que se desarrolle y para que trascienda.